Fin de semana, estudiantes de la carrera de Derecho de algunas universidades, la mayoría de ellas privadas, protestaron en contra de la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Muchos de estos estudiantes no tenían claro lo que contiene la iniciativa presidencial y aquí se lo mostramos. La gente ni siquiera sabe qué es el Poder Judicial, la gente no entiende qué hace el Poder Judicial. O sea, el pueblo no podría elegirlo porque no entiende. Claro que no, absoluto no. Las personas, honestamente, pues ya vimos cómo funcionan los presidentes municipales, los regidores, los diputados, no sabemos elegir eso. Este 1 de septiembre, estudiantes de diversas instituciones universitarias, privadas y públicas, así como trabajadores del Poder Judicial, marcharon en contra de la reforma judicial. La protesta se llevó a cabo del Ángel de la Independencia al Senado. ¿Pero qué punto les preocupa de la reforma? ¿Han leído el dictamen? La reforma del Poder Judicial abre la puerta a que cualquiera pueda ser un juzgador. Dígase violadores, asesinos, narcotraficantes. ¿Qué punto de la reforma dice eso? No estoy muy seguro, no la he leído al 100%. Principalmente la pérdida de derechos, la pérdida del amparo, que es para nosotros tan importante. ¿En qué punto dice eso de la reforma? ¿Se van a perder los amparos o cómo? Pues es lo que estamos viendo, que por un lado nos dicen que sí se puede perder, por otro lado nos dicen que no, estamos en un momento muy álgido, en donde se puede decidir una cosa u otra. Queremos un país libre, democrático, con justicia. Si es democrático, ¿podría elegir el pueblo a los magistrados? No, no. Ahí no puede ser democrático. No puede ser democrático. ¿Por qué? Porque la misma Constitución lo dice. Me preocupa mucho que se haga una elección popular. Me preocupa mucho que de la noche a la mañana tengamos una dictadura. ¿Tú crees que actualmente tenemos una dictadura? Pues yo ya la siento aquí en la puerta, ya. ¿Por qué? Pues cada vez hay más recortes a todos, a la gente trabajadora, y cada vez hay menos para más. El Poder Judicial no está para representar al pueblo. Justicia no es del pueblo, no es para el pueblo. ¡Sí! ¡No son representantes del pueblo! Y hubo quien, en lugar de la elección de jueces, ministros y magistrados, propuso un servicio sanitario. Muchas cosas de las que se pusieron en propuesta parecieran ser buenas, pero realmente yo retomo al servicio sanitario, no hay nada. Me parecía buena la opción de tener un servicio sanitario accesible a toda la población. Punto de referencia, María Fernanda Ruiz.